Hola a todos, espero que estén bien. En este tutorial vamos a aprender a hacer estas lindas florecitas puff. Son súper fáciles de hacer, así que veamos ahora qué materiales necesitamos. En mi caso estaré utilizando una aguja lanera, un ganchillo para crochet de 4 milímetros, mírenlo aquí, 4 milímetros, y lana o hilo en dos colores. Yo estaré utilizando rojo y blanco, pueden utilizar también amarillo o cualquier otro color que les guste, y tijeras. Comenzamos a trabajar con el color más oscuro y en mi caso vamos a hacer unas cuatro cadenitas. Entonces voy a hacer un nudo deslizado, sujeto aquí, y voy a hacer cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenitas, y voy a juntar la primera con la última con punto deslizado. Entonces voy a insertar aquí en la primera, traigo hilo y paso por todo haciendo punto deslizado. Nos va a quedar aquí este pequeño círculo. Dentro de este círculo es que vamos a trabajar. Entonces en este círculo vamos a hacer un total de 12 puntos bajos. Entonces subo con una cadena y empiezo a hacer mi primer punto bajo, y así voy a ir haciendo mi segundo punto bajo, 3 puntos bajo, y así voy a hacer puntos bajos en toda esta vuelta hasta que tenga un total de 12. Si tú no sabes realizar los puntos básicos, te voy a dejar aquí en la guía desplegable un mini curso de puntos básicos en el que puedes acceder, es totalmente gratis. Puedes verlo, es bien breve, y después regresas entonces a este video. Aquí tengo ya mis 12 puntos bajos. Entonces en el primer punto bajo voy a cerrar con punto deslizado. Inserto y atravieso por todo. Tenemos aquí ya la primera vuelta de puntos bajos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una cadenita aquí para sujetar. Vamos a estirar y vamos a apretar bien ahí para que no se nos abra. Vamos a insertar el gancho, tomamos el hilo y lo traemos acá insertándolo en nuestro tejido y sujetamos ahí con una cadenita. Ahí ya tenemos nuestro nuevo color. Vamos a colocar aquí este trocito para que se pueda ir escondiendo a medida que tejamos las florecitas. Entonces vamos a subir con tres cadenas. Tengo una, voy a hacer dos, tres cadenas. Muy bien, ya que tenemos aquí las tres cadenitas de subir, se va a contar como el primero. Entonces vamos a hacer un total de 5 lazadas. Las primeras dos las vamos a hacer ahí mismo donde están las cadenas, y las otras tres las haremos aquí en la siguiente cadena. Entonces para esto vamos a tomar lazada como si fuésemos a hacer punto alto o punto vareta. Entonces tomo hilo, paso por el mismo espacio de las cadenas y traigo hilo. Nos queda esto aquí, entonces vamos a estirar. Así, sin pasar ninguna, simplemente estiramos y vamos a tomar nuestra próxima lazada. Tomo hilo, paso por el espacio de las cadenas, traigo hilo y estiro hacia arriba. Mira cómo nos va quedando todas estas lazadas aquí en nuestro ganchillo. Entonces voy a repetir esto tres veces más, pero en la próxima espacio de punto bajo. Entonces tomo hilo y paso al siguiente, traigo hilo y estiro. Tenemos una vez en ese espacio, dos veces, y en ese espacio tres veces, y así nos quedan todas estas lazadas juntas. Entonces lo que haremos es que tomaremos hilo y pasaremos por todas con mucho cuidado y sujetamos con una, dos cadenitas. Y así nos queda, vieron qué fácil es el punto puff, tomando dos espacios para que nos quede así más cortito. Entonces lo que haremos ahora es que buscaremos el siguiente punto y vamos a deslizar. Insertamos en el siguiente punto y deslizamos. Y así queda completado el primer punto. Subimos con tres cadenas. Y vamos a repetir exactamente lo mismo ahora en este lado. En ese mismo espacio de las cadenas donde deslizamos, vamos a hacer dos lazadas. En el siguiente hacemos tres lazadas. Cerramos con dos cadenas y repetimos en toda la vuelta. Entonces, a demostrárselo otra vez, voy a tomar
una lazada, estiro, dos lazadas, estiro. Siguiente punto, voy a tomar una lazada, dos lazadas y tres lazadas, un total de 5 lazadas aquí. Entonces voy a tomar hilo y voy a pasar por todas, con mucho cuidado paso por todas y sujeto con una y dos cadenas. Siguiente punto, me deslizo. Y eso es lo que vamos a repetir en todas estas vueltas. Nos va a quedar un total de 6 puntos puff. Aquí tengo listo ya los 6 pétalos. Ya hice mis dos cadenitas para terminar este. Y voy a deslizar aquí abajo en el siguiente. Deslizo. Y voy a estirar un trocito de hilo. Corto. Y así me queda. Este trocito de hilo lo puedo esconder por dentro con ayuda de una aguja lanera. Vamos a esconderlo por dentro para que no se nos quede afuera nata. Los voy a esconder ahí por dentro, dentro de los pétalos. Espero que este tutorial les haya resultado útil, que puedan ponerlo en práctica en sus casas. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Siempre estoy subiendo nuevos tutoriales de diferentes temas, diferentes proyectos. Así que espero puedan realmente volver por aquí y ver otros de los tutoriales. Hasta aquí este proyecto y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!